Este es el nuevo hogar de Siaula Omer y su familia. ¿Por cuánto tiempo? No lo saben, pero lo que importa es que escaparon de los talibanes. Y golpearon a mi esposa, la drogaron, la arrastraron del cabello hasta la verja mientras estaba embarazada, la golpearon mucho. Y después de eso, en el año 2018, mataron a mi hijo. Él era solo un bebé, los talibanes le dispararon en la cabeza. También mataron al padre de Siaula. Como venganza. Si trabajó como traductor para soldados británicos y luego como bombero con las fuerzas de la OTAN. Por su servicio tuvo que esconderse. Todos los meses tenía que cambiarme de casa. Fui a la casa de mi suegro. Y me encontraron allí también, me escapé de allí y me fui a otro lugar en Kabul. También me encontraron allí. Y yo estaba como escapando. Mi situación allí era muy mala. Días antes de que los talibanes tomaran Kabul, los homers huyeron a Inglaterra. habla dice que los seres queridos que dejaron atrás también necesitan asilo. Cogí el arma y yo mismo disparé a los talibanes para salvar a los británicos. Así que creo que ahora es su turno de ayudarnos a mí y a mi familia. El Reino Unido se ha comprometido a acoger hasta 20.000 afganos durante cinco años, pero Aula duda que sus familiares sean elegibles. Pero no se arrepiente de sus elecciones profesionales. Me alegro de haber trabajado para las fuerzas británicas. Son buenas personas. ¿Y qué esperas para ti y tu familia ahora en el Reino Unido? Soy bombero profesional y creo que puedo seguir ejerciendo mi profesión aquí. ¿Y los niños? Los niños irán a la escuela. Y mi esposa aprenderá inglés primero y luego decidirá lo que le gustaría hacer. Si Aula es especialmente optimista sobre el futuro de su hija. Le da mucha seguridad que su educación y su vida ya no estén en peligro. Sonrían para la foto. Becky Cotter y el Parascan News en Derby.